Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Venezuela denuncia que un buque portugués embistió una nave de su armada. Venezuela denuncia que un buque portugués embistió una nave de su armada. El régimen de Nicolás Maduro denunció este martes que un barco turístico con bandera portuguesa embistió y hundió una nave de la Armada venezolana. Acción que calificó como un acto de piratería internacional. El buque de pasajeros Resolute, de 122 metros de eslora y bandera portuguesa, chocó en aguas territoriales venezolanas contra un guardacostas local este lunes, informó la Fuerza Armada en un comunicado divulgado este martes. El choque ocurrió cuando se le efectuaba un procedimiento de control de tráfico marítimo en el noroeste de la isla La Tortuga, dice el escrito. Cuando la embarcación era escoltada al puerto de la isla de Margarita, como parte del protocolo, embistió y causó el hundimiento del buque de la Armada, aclaró más tarde el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, desde Miraflores. Fue rescatado casi todo el material de guerra que estaba en la nave, dijo Padrino López sin ofrecer mayores detalles. En tanto, el Resolute acabó con daños en la proa por el impacto y está atracado en el puerto de Willemstad en Curazao, un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos ubicado aproximadamente a 110 kilómetros de la costa venezolana. Las autoridades de Curazao deben hacer la investigación, informar oficialmente y tomar las previsiones porque fue un acto de piratería internacional, denunció Nicolás Maduro. Maduro se preguntó si el buque de pasajeros transportaba mercenarios para atacar bases militares en Venezuela. Uno se puede preguntar mil cosas en esta época en que el imperialismo estadounidense ha enloquecido para agredir a Venezuela de manera multiforme, dijo el chavista. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.